Esta modificación se realizó en la reforma tributaria que discutimos en varias ocasiones en este escenario y por supuesto desde la asignación de ponentes y coordinadores ponentes. También se llevó a plenaria. Lo que debemos solicitarle al Gobierno Nacional es la ampliación del CONFIS. Anteriormente estaba obras por impuestos con la posibilidad de que los territorios con economías naranjas, como bien lo manifestaban en el gobierno anterior, estuvieran abiertos a diferentes partes del país. ¿Qué sucede? Que los municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial, los municipios que son zonas más afectadas por el conflicto armado, por supuesto, las empresas no iban a ver la posibilidad de invertir o de usar estas herramientas en esos territorios teniendo en cuenta de las dificultades de orden público. Ante esto, en la reforma tributaria se planteó para que se limitara a estos territorios y por ende de esta manera quedó en la dicha reforma que se realizó en el año anterior. Es importante que se visibilicen los territorios PEDET y SOMAC, teniendo en cuenta que allí se incluyeron las zonas más afectadas por el conflicto armado y por ende es necesario que estas inversiones con esta herramienta de obras por impuestos lleguen a estos territorios tan olvidados, tan apartados y por supuesto están en el escenario de la Colombia profunda que así lo manifestó el señor presidente Gustavo Petro.